Hola familia curiosa, sean bienvenidos a este canal. Espero que tengas un excelente día. Hoy te hablaremos de celulares que hoy se quedarán sin WhatsApp. Desde el mes pasado de septiembre, WhatsApp, como es costumbre, actualizó su lista de sistemas operativos con los cuales es compatible la aplicación. Todo esto con el objetivo de dejar de dar soporte a las versiones más antiguas de iOS y Android. Y la fecha señalada por fin ha llegado. Y es que, a partir de este 1 de noviembre, estos son los dispositivos con los cuales ya no podrás acceder a la aplicación de WhatsApp. Hay que recordar que la aplicación dejó de actualizarse en el iPhone 4S y todos los iPhone anteriores debido a que la empresa dejó de ser compatible para iOS 9. Ahora, la nueva actualización de la lista incluye dejar de actualizar las aplicaciones en todos aquellos teléfonos que cuenten con el sistema operativo de Android 4.0.4 a partir de este 1 de noviembre. Este año, WhatsApp dejará de ser compatible con los modelos populares vendidos entre 2012 y 2013. Estos son los dispositivos con los cuales ya no podrás acceder a la aplicación de WhatsApp. La solución que ofrece WhatsApp es cambiar a un dispositivo compatible. Eso sí, no te olvides de guardar el historial de chats para no perderlos. De acuerdo con el centro de ayuda de WhatsApp, la aplicación seguirá siendo compatible con los siguientes dispositivos. Teléfonos con Android OS 4.1 y versiones posteriores. Teléfonos con iOS 10 y versiones posteriores. Algunos modelos de teléfonos con sistema operativo KaiOS 2.5.1. y versiones posteriores, incluyendo los dispositivos Geofone y Geofone 2. Te agradecemos por ver este video y claro, ser parte de nuestra familia curiosa. No olvides dejarme tus dudas y opiniones en la caja de comentarios. Yo soy Deco Tapia y esto es De Curiosidades. Pero dime, ¿tu teléfono necesita un cambio para poder acceder a WhatsApp? Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a Francisco Gael, al buen Mario P13, Brian Pacheco, Darkin 21, Yabet Isaac Gutiérrez Colorado, José Luis Marcos Neira, Iván Salinas, Saraí Valles, Adiel Riglés y especialmente a mi esposa Lu. Por mi parte es todo familia curiosa, nos vemos la próxima, te mando un saludo curioso. Gracias por ver este video. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita y claro, dejarnos un maravilloso comentario para saber tu opinión acerca de este contenido. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en la siguiente De Curiosidad.